Estando borrachos, nadie podía mentir. ¿Qué rollo, banda? Bienvenidos a Mexican Sneakers. Yo soy Dalatuani y el día de hoy estoy muy contento porque tenemos un par bastante controversial. Así que no se despeguen y bienvenidos a la historia detrás del par. Como se los dije, banda, el día de hoy traemos una joya y es el Diadora N9000 en colaboración con Sabotage y 24 Quilates llamado In Vino Veritas. Se dice que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad y aunque no lo crean, esta colaboración tiene mucho que ver con eso. In Vino Veritas forma parte de una frase en latín que completa dice In Vino Veritas, in aqua sanitas, y en español se traduce como en el vino está la verdad y en el agua la salud. Un historiador romano llamado Tácito decía que antes se acostumbraba a beber alcohol antes de las reuniones de los consejos porque, estando borrachos, nadie podía mentir. La colaboración puede parecer un poco sencilla, pero la verdad es que tiene mucha historia detrás. La relación entre Italia y España va mucho más allá de este par de tenis. El nombre de España deriva de Hispania, que era como los romanos llamaban en ese entonces a la península ibérica. Cuando el Imperio Romano estaba en su apogeo, había muchas ciudades que no se mencionan en la historia. Una de estas era Tarragona, donde se encuentra la antigua Sierra de Montsant. ¿Pero por qué es importante esta Sierra de Montsant? Resulta que esta zona siempre se ha dedicado al cultivo de uvas para la producción de vino, misma tradición que sobrevivió a la caída del Imperio Romano, incluso a la conquista a manos de los árabes. Aunque no fue hasta la cristianización en que los monjes implementaron nuevas técnicas y así fue como se llevó la producción de vino a un nivel más comercial. La clave de que la cosecha de uva en esta región tenga mucha historia es en gran parte por el clima y por la tierra. Mismos factores que han provocado que los vinos producidos ahí sean bastante reconocidos en su nicho. Ahora sí, pasamos a la ejecución del par. Hay que recordar que mientras se creaba el Air Max 90 y el ASIC Gelai 3, Diadora no podía quedar atrás en la competencia y así fue como creó el N9000. Misma que por obvias razones, el año pasado cumplió su 30 aniversario y no podía cerrar ese año sin una colaboración con 24 quilates. La caja es diferente a las tradicionales del N9000 y está forrada completamente con un print del cual les hablaré más tarde. Al abrirla, lo primero que nos encontramos es una bolsa cubrepolvo con detalles de la colaboración. Y justo abajo encontramos lo que más nos interesa, el par, que es una chulada. Lo primero que nos llama la atención es este terciopelo en color vino que nunca habíamos visto antes en una colaboración de Diadora. Este velvet hace referencia a las uvas y al vino producido en la región de Montsant. No mucha gente sabe que el terciopelo antes era una tela de lujo y que era muy compleja de producirse, lo que se parece mucho al vino producido en Montsant. Tenemos algunos detalles en piel y gamuza, pero lo que más nos sorprendió es este print que tenemos en la base, que es en una tela llamada jacquard. Esta es una técnica de tejido en la que se va dibujando una imagen al momento en que la tela se va fabricando y es generalmente usada sobre satín o sobre seda. Pero eso no es todo. El print que tiene este jacquard es un patrón creado por Sabotage, uno de los customizadores de tenis más antiguos en esta cultura, y este print hace referencia de una forma un poco abstracta a la hoja que tiene la uva. Hablando de la media suela, tenemos una suela bitono, que es un poco sencilla pero hace un muy buen contraste con el par, y en la parte de abajo tenemos una suela de liga, que es la preferida de muchos entusiastas. Los detalles que rematan la colaboración son los dubris hechos con la combinación de los logos de Sabotage y de 24 quilates, mismos que podemos encontrar en la lengüeta. Y como toda colaboración con 24 quilates, las agujetas están brandeadas con los emblemas tanto de la tienda como de Sabotage, que además tenemos dos pares de extra laces. Esta es una colaboración que causó bastante controversia entre los entusiastas de Diadora, pues al principio con las fotos generó bastante expectativa, pero cuando los pares empezaron a llegar a las casas de los compradores se dieron cuenta de que tenía un cierto problema. Se quejaban mucho de las arrugas que podemos ver en el toolbox. Sin embargo, esto es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver con Diadora. Tal vez la gente esperaba un toolbox más rígido como el de piel o el de la gamuza, pero volvemos a lo mismo. Es una tela y por eso presenta este tipo de arrugas. Esos detalles de los que muchos se quejaban fueron justamente los que enamoraron a otros como a nosotros, pues agradecemos bastante que la marca haya arriesgado la construcción tradicional de un N9000 para ofrecer algo fuera de lo común. Algunos piensan que este par es un brick, pero nosotros creemos que justo como el vino, con el paso de los años, esto se va a volver un grial. Porque además de todos los detalles que ya les mencionamos antes, fueron hechos solo 800 pares en todo el mundo. Nosotros logramos conseguir nuestros pares tanto en los sitios web de Sabotage como de 24 quilates y su costo aproximado fue de unos 7.500 ya puestos aquí. El precio de retail fue quizá un poco alto para este par, pero nosotros creemos que sigue valiendo bastante la pena. Si ustedes quieren conseguir su par, la única opción es en los sitios de reventa,
Afortunadamente el par no ha subido mucho, pueden aprovecharlo, está aproximadamente en unos $300, eso sumándole los gastos de envío y los impuestos. Nosotros no fuimos los únicos en México en conseguir nuestros pares y estamos muy contentos porque ya muchos nos han etiquetado en sus fotos. Si ustedes logran conseguir su par después de este video, no olviden usar nuestros hashtags y etiquetarnos en todas nuestras redes. Esta fue la historia detrás del par del Diadora N9000 In Vino Veritas. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.